Esperemos que sea positivo esta vez, porque todo lo que se ha implementado no ha dado resultado, porque siguen los robos, sigue la inseguridad, sigue la zona roja, que es lo que nosotros pensamos que trae, digamos, que trae aparejado todo lo que es delincuencia. Para nosotros es el gran problema en la zona roja. Pero bueno, esperemos que la llegada de la federal ayude a que esto mejore, a que tengamos más tranquilidad. Y también lo que estamos esperando es a ver que hagan algo con el tema de la zona roja, porque es para nosotros es peligro constante, porque sigue el movimiento a la noche, hacen el operativo en una cuadra y a las 2 cuadras están como si nada trabajando esta gente, y entonces, bueno, el problema parece que persiste. Pero los móviles de la federal ya los han visto en el barrio, por lo menos por lo pronto, ¿han logrado detener a alguien o han comenzado ya con sus operativos? Sí, de hecho yo ayer los vi que estaban en un operativo, los vi en diferentes puestos, digamos. Los vi sobre 66, sobre 1, para Plaza España, para el lado de Plaza España, para el lado de 71, pero esperemos que lo hagan, o sea, que persista esto, que no sea una cosa ahora y se termine, que continúe y que lleven a cabo lo que tienen que llevar, y que de esta forma a ver si se puede parar un poco la delincuencia, ¿no es cierto? Se ha visto, hasta ahora hemos visto que llegaron, lo prometido ha llegado. Esperemos que sigan y que den sus frutos. Por lo tanto, por lo que me venís diciendo, anteriormente, la falta de efectivos policiales, tal vez patrullando el barrio, daba alguna sensación de inseguridad, incluso había muchos hechos delictivos. Esperan, por lo tanto, que con la aparición de los agentes federales, esto se solucione. Esperemos que sí, porque si bien estaban los caminantes en determinados horarios, pero después de los caminantes esto era tierra de nadie, y con la ayuda de 1 o 2 móviles que puede llegar a tener la comisaría local, no se solucionaba nada. Entonces, porque era un parche, se emparchaba acá y se salía allá. Y bueno, esperemos que esto ayude y que complemente, no que sea esto y lo otro no. Que sea un complemento para que entre todos poder lograr algo positivo, ¿no es cierto?